If everyone is not special, maybe you can't be what you want to be. So let's no go to any two kind. Madre mía, me encanta cómo suena eso, tío, no me canso de escucharlo. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Survival. Y bueno, como veis estamos por aquí, por los Spawnchunks, y ya he terminado de arreglar por aquí toda la pared. Y luego el suelo está también, pues está con micelio. Hay unas partes que todavía tienen dirt por aquí porque están iluminadas. No sé yo si se acabarán por rellenar, pero si no, los pongo yo manualmente. Y luego también lo que nos falta sería iluminar. En los Spawnchunks, como veis, utilizo este patrón, pero creo que lo voy a cambiar y voy a usar otro patrón distinto. Entonces, no solo he estado haciendo eso, como veis, también he estado arreglando por aquí el océano. He puesto un par de conduits y el otro día hice un directo que fue en Halloween. Entonces aparecían estos monstruos con calabaza, entonces los estuve recogiendo y no conseguí todos los que quería, pero sí que conseguí unos cuantos. Entonces, damos los Spawnchunks por terminados, solo queda este océano que va a estar aquí mucho tiempo porque es mucho trabajo. ¿Y qué vamos a estar haciendo hoy? Pues a ver, en primer lugar vamos a ir a la granja de oro porque, como veis, el pico lo tengo muy 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 gastado. Entonces vamos a ir en primer lugar, antes de nada, a la granja de oro. Y cuando lo haya arreglado, vuelvo. Bueno, se me ha olvidado decir que mientras estaba trabajando por aquí, de repente vi por allí abajo, había un Phantom con un minecart que estaba suelto, y resulta que es que falta un villager. Yo avisé que podía pasar esto si no iluminaba bien, y no iluminaba bien, y ha pasado. Pero bueno, la granja de hierro sigue funcionando y es que es una maravilla. No se apaga ni cuando estoy en el Nether, ni en el End, ni nada. Y pues mira la de hierro que tengo. Por aquí está lleno, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y pues hasta aquí. Hasta aquí de hierro. Todo eso de hierro, todo hasta allí, hasta el fondo. Y además ya la vacié en un momento dado y quité de ahí pues como 5 filas o algo así. Y están en la base, así que bueno. Yo creo que de hierro vamos bastante bien de momento, pero bueno, vamos a la granja de oro y cuando haya arreglado el pico, volvemos. Bueno, pues ya lo he arreglado, así que vamos a irnos y mientras usamos esta larga escalera, os voy a explicar lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer un proyecto bastante importante para el mundo y que va a requerir una cantidad de red súper grande. Bueno, ya veréis que cuando pueda, pero vamos a ver. Tengo aquí una Shulker Box de redstone, vamos a ver qué tiene. Está vacía, tío. Pues no contaba yo con eso. Vamos a ver si en la base hay un poco, porque si no vamos a tener un problema. Bien. Estamos en la base, vamos a dormir rápidamente. Como podéis ver, ha habido cambios en general, está eso, pero no los voy a dar todos hoy. Ya haré otro vídeo al respecto en el futuro, en el que estaré trabajando en la base, spoiler. Y vamos a ver el cofre de la redstone, a ver qué tal está, porque es que necesito redstone, si no, no puedo hacer lo que tenía planeado hacer hoy, tío. Tampoco hay nada, pero ¿qué ha pasado con la redstone? No lo entiendo. Yo creo que vamos a coger por aquí unas pocas antorchas y vámonos a la zona de minería, porque la granja de brujas ahora mismo es lentísima y no sé yo cuánta resto. Creo que había dejado un poco, pero tardamos menos en ir a la zona de minería, coger un poco de resto y despreocuparnos. Así que voy para allá. Yo de verdad no lo entiendo minando,
Que no sé, o sea, he gastado poco el pico, pero esto ya es bastante uso. Y fijaros, he conseguido todo esto y no he conseguido ni una de resto. O sea, es que no lo entiendo. Me voy a ir a la base a dejar esto y espero que en la granja de brujas haya suficiente para lo que quiero hacer. Porque es que si no, de verdad que voy a tener que alargar el episodio más del que quiero. No tengo mucho tiempo ahora mismo para grabar encima y quería hacerlo rápido. Espero que haya, porque no sé qué voy a hacer si no, tío. Ay, Dios, me estoy empezando a desesperar ya. He estado bastante tiempo AFK por aquí. De hecho, ahora mismo la granja está apagada porque ya había conseguido muchísima redstone, pero no estoy seguro de que la hubiera dejado, así que vamos a ver. Perdón. Cojo la redstone, luego la devuelvo. Lo siento, bro. Una carita sonriente. Víctor del pasado, o sea. ¿Yo qué hago? No tengo nada de resto en el mundo, tío. O sea, ¿qué hago? ¿Desmonto esto? No sé. Tengo que hacer algo y tengo que hacerlo ya. Madre de Dios, no sabéis el tiempo. Bueno, sí sabéis qué tiempo ha costado hacer esto. Han sido 6 horas continuas de estar picando. Y además hay que sumarle que he tenido que ir a reparar los picos 2 veces. Bueno, 3 contando la última. Pero no es tanto de tiempo picando, sino no sabéis el tiempo que ha pasado desde que grabé el primer clip. Bueno, el primer clip. La introducción del vídeo y todo el tema de ir buscando redstone, que por cierto, no es verdad que no tuviera nada de redstone, la tenía toda guardada en otro cofre, pero yo qué sé, quería darle un poquito de efecto dramático y sobre todo quería hacer el homenaje a Mob Psycho, que es uno de los animes que he estado viendo este año y que me han encantado. Pero eso, que desde que grabé ese clip ha pasado muchísimos, muchísimos días. Debe estar cerca de un mes o así. En realidad no sé exactamente cuánto tiempo ha pasado, pero ya os digo que debe ser cerca de un mes o así. Porque, bueno, como sabía que iban a ser tandas muy largas de hacer el agujero,
Tenía que hacerlo en una época en la que tuviera algo de tiempo libre y me han venido los exámenes justo entonces, no he podido trabajar en esto, pero en cuanto he acabado me he puesto y madre mía, qué efecto da, me encanta. Pero eso no es todo, hay que hacer todavía muchas cosas y en primer lugar, la primera cosa que hay que hacer es lo que estáis viendo. Todo el agujero que hemos hecho, obviamente hay que hacerlo spawn-proof para evitar que aparezcan monstruos porque el objetivo es que esté funcionando la granja de brujas a la máxima eficiencia posible. En realidad este agujero no es tanto para aumentar la eficiencia, sino, yo qué sé, por motivos estéticos, porque en primer lugar ese círculo, ya os lo he dicho en algún vídeo, está demasiado cerca de lo que es el centro. Y en segundo lugar, el reborde quedaba demasiado cerca del círculo y no me daba mucha libertad a la hora de construir. Pero bueno, ahora ya tengo espacio de sobra, así que voy a acabar de hacer esto y vamos a seguir trabajando porque el vídeo no acaba aquí. Bueno, pues ya he terminado de rellenar de slabs la zona. Le da todavía un efecto más de tamaño, no sé, ¿ves esta zona de las montañas y tal? Y te quedas impresionado. O sea, es que es una zona muy, muy, muy grande de montaña. Cuanto más te acercas, más impresión da. Y ves todos los chunks de slimes que hay picados y tal. Pero sinceramente, no había tenido nunca la impresión de tamaño que tengo al ver esto de aquí. O sea, esto es. No lo he medido de tamaño, pero es probablemente de lo más grande que haya visto, de hecho, en single player, o sea, en multijugadores he visto muchos perímetros, pero bueno, en single player sí que hay algún perímetro hecho entero, en plan, aparte de esta zona de alrededor, todo esto de aquí también rebajado hasta abajo del todo, pero no lo veo necesario, así que no lo voy a hacer. Y bueno, aparte de rellenar esta zona con slabs, lo que he hecho ha sido, a ver, alguna zona por aquí, por esta cueva de aquí, que he visto que estaba mal iluminada, poner un poquito de glowstone. También por este agujerito de aquí, que tampoco estaba iluminado. Y por último, por aquí le faltaban un par de zonas por iluminar y también lo he hecho. ¿Qué nos queda? Pues nos queda la parte más importante. Este diseño de granja de brujas, este que veis aquí. En primer lugar, el diseño ya no me gusta, o sea, lo hice en su día porque cuando arreglaron los shifting floors era lo primero así medianamente eficiente que se creó. Este círculo, ya os he dicho que hay que quitarlo, de hecho, creo que no voy a hacer un círculo así de primeras, entonces lo que hay que hacer es cargarnos estos portales. Así que empiezo cargándome estos portales y probablemente en el próximo clip veréis cómo ha desaparecido toda esta estructura, básicamente. Nos vemos. Bueno, pues solo queda esta plataformita de aquí y luego eso que he utilizado para marcar las coordenadas del suelo de la Witch Hut, pero eso no lo necesito, ya las tengo marcadas y ya construiré la Witch Hut. Entonces, se me ha ocurrido que podíamos hacerle un pelín interesante. No sé cómo lo voy a hacer. Esto posiblemente vaya al listado de cosas de las que luego me arrepienta. Pero bueno, ya he empezado por ahí, porque tenía que montar un portal al Nether, básicamente. Es una plataforma bastante grande, espero no cargarme ningún cofre, porque están bastante llenos. Y bueno, vamos a darle. Vale, ya me he cargado un cofre. Qué maravilla. Ahí va. Ahí va. Acaba de petar la pólvora. Pues ha sido bastante menos de lo que me esperaba. Ba pero bastante, bastante menos. Vamos a ver qué me he cargado. Ahí va, la redstone. Eso sí que no puedo. ¡Oh, no! Bueno. No, pa no pasa nada, en realidad. Vamos a ver. Sin esto no es nada. Y pólvora tengo la que quiera con el. ¿Cómo se llama? Vamos a seguir poniendo.
con el... Madre mía, no sé hablar, tío. Es que ha sido bastante menos de lo que me esperaba, tío. Estoy bastante decepcionado con lo que ha pasado aquí. Para la cantidad de TNT que ha explotado, pero muy, muy, muy decepcionado. Vamos a hacer una segunda. Y ahora, cuando esté colocada toda la TNT, vuelvo. Vale. Segundo intento. Vamos a ver, voy a tener que encender varios focos. Uy, va, qué malo soy. A ver qué me da. Vamos a ver. Bueno, bastante decepcionante también, pero algo mejor. Y quedan dos. No le he dado. Y vamos a gastar las 6 que quedan. No sé, tío, me esperaba algo más. Sinceramente. Vamos a buscar aquí zonas bien grandes y a ponerle una TNT. Y luego ya veréis qué divertido va a ser tener que ir de parche en parche quitándolo. Tengo que poner la slab, por cierto, porque si no la explosión es muchísimo más pequeña. Pero vamos a darle. Oigo, pensaba que se había cargado la flecha. La explosión. A ver, esto le va a dar. Sí, le dio. Cagüen. Bueno, no, no pasa nada. Mientras no se carguen nada caro. Bueno, voy a recoger estas cosas y me pongo a construir la granja, básicamente. Pues como podéis ver, esto ya funciona. Voy a poner el volumen que he estado AFK. No he estado AFK aquí, he estado AFK en esa capsulita que he hecho. Ya funciona, y he estado un ratito de AFK comprobando que todo fuera bien. Lo he hecho utilizando el Lightmatica, ya sabéis, porque como solo tengo un monitor para no estar cambiando de mundo a mundo, es mucho más rápido usar el Lightmatica y funciona perfectamente. Entonces, ya yo creo que podemos dar por acabado el vídeo. Simplemente ahora os voy a decir que obviamente este proyecto pues todavía tiene muchísimo margen de mejora. Lo más obvio, lo primero que tendría que hacer sería todo esta zona de río. Como veis, hay una zonita que el agua no tiene este color verdoso del pantano, sino que tiene un color azul. Esto es un río y en el río de noche pueden aparecer drowned, entonces es posible que lo acabe drenando o
No vaciar hasta abajo del todo porque suficiente ya, por favor, no quiero más. Pero ya esto, vaciarlo para que no aparezca nada, sí. Me encantan los agujeros, tío, o sea. Tenía pensado para el diseño de la granja cerrarlo todo. En plan, no dejar esta estructura ya abierta. Este techo, por cierto, es para los phantoms, para que no aparezcan phantoms si me quedo aquí un par de horas AFK. Pero tenía pensado hacer el modelo de los círculos y dejarlo todo cerrado, simplemente una salidita para ir a la granja de esqueletos y al duplicador de ítems. Pero que, como no hay forma de que esto de aquí quede bien, sinceramente, o sea, conllevaría un trabajo que no estoy dispuesto a hacer. Arreglar toda esta pared y todas esas paredes, no estoy dispuesto a hacerlo, entonces digo, pues para que quede bien, simplemente lo que hago es... cerrarlo y que no se vea, pero... Una vez haces esto, dices, ¿cómo no se va a ver esto en el mundo? Madre mía. Perdón. Pero ¿cómo no se va a ver esto? Y como veis, esto funciona perfectamente. Estoy encantado con cómo ha quedado todo. Utilizando bloques de hierro, pues yo qué sé. Consigo, en lo que estoy hablando, he conseguido más bloques de hierro que he perdido haciendo este proyecto. Así que en lo que ha durado este clip, seguro que se ha generado más hierro que lo que he perdido haciendo el proyecto. Así, antes de despedirme, pedir perdón por los problemas de micrófono del principio del vídeo. Se desconectó el micrófono del puerto USB. Hubo un rato que estuvo mal conectado, lo reconecté y siguió habiendo problemas porque se había desconfigurado y estaba puesto en la configuración del ordenador bajísimo. No la del OBS, la del ordenador. Y hasta que no lo he descubierto, ahora igual está un pelín alto de más, pero prefiero que esté alto de más a que no se oiga. Porque sobre todo los clips, estos de antes del timelapse, está subidísimo el volumen del vídeo porque si no, no se oía nada. Y eso significa que sube muchísimo el volumen del juego también y llega a ser incómodo, así que lo siento. Queda así. Si hubiera utilizado otro material que no fuera Stone Slabs, pues igual se vería mejor en el mapa, pero como lo importante no es cómo se ve en el mapa, sino cómo se ve aquí, me mola muchísimo cómo queda. El diseño que tenía, que os digo, era bastante más bonito, pero da igual. Con este diseño en general de Stone Slabs y tal, me gusta mucho y me ha gustado como queda, en general. Y por último, pedir perdón porque ha tardado muchísimo en salir este vídeo respecto al último. Ya os he dicho todo el tema de que he estado de exámenes y tal, pero bueno. Ahora en diciembre me iré de vacaciones, pues, por las fechas de navidades y tal, pero antes de que... Bueno, ya en diciembre habéis tenido el vídeo del Nueve Reinos. Y antes de que acabe el año, espero que haya mínimo otro vídeo de esta serie, aparte de este, y un vídeo del Mario Kart, que lo he estado hoy, bueno, hace también bastante tiempo que no grabo y me apetece y quiero seguir con el juego, así que nada. Dicho esto, creo que no tengo nada más que decir y me despido. Vaya currazo, tío, o sea, mira esto, es una pasada. Venga, dale la otra.